pero no dije mi nombre en la otra, ¿sí? No. Chale, de nuevo. Sí. Hola, ¿qué tal, chicos? Ya regresamos por fin a grabar. Fin. Acá está Dan. ¿Qué? Y yo soy Betsy Constantino y este es otro capítulo de Halley on Demand. Bienvenidos. Comenzamos. Sí. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque debo decir que Netflix se ha rifado. O sea, no es que Netflix nos pague para nada. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá nos pagara. No, o sea, ustedes saben que los videos los hacemos para que ustedes vean muy buen contenido asiático, para que ustedes vean sobre todo contenido de Corea que se ha estado rifando Netflix, unas series espectaculares que en este mes vamos a estar reseñando. Los siguientes capítulos van a ser sobre historias que son del 2020 y que acaban o de terminar o que tienen pocos meses de lanzadas. Entonces, la verdad, está increíble. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Dan? ¿De qué? No tienes ni idea, ¿verdad? No, porque estoy mal. ¿Cómo que no estás? ¿Cómo estoy que estás mal? ¿Mal? ¿Estando bien? ¿O cómo era? No, esa es otra. Ah, de Camelia, la Tejana. La Tejana, no, tampoco. Vamos a hablar de esas series un poco después. El día de hoy vamos a reseñar un drama del que, yo quiero decir algo, no esperaba nada y me dejó con un muy buen sabor de boca. Estoy hablando de... O sea, chequen el nombre. Se llama Era Amor, así en entre signos, así una pregunta. ¿Era amor? ¿Era amor? ¿No era amor? ¿No me quería? Y ahorita sale mi florecita. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Este drama se llama Era Amor y lo pueden ver en Netflix. ¿De qué trata Era Amor? Bueno, estamos hablando de Noe Young, que es una mujer que por 14 años crió sola a su hija. Hagan de cuenta que ella estaba en la universidad en ese momento y de repente recibe la noticia de que está embarazada y desaparece así del mundo, del universo. Ella estudiaba cine en la Universidad de Corea y entonces ella simplemente se entera de esta noticia, desaparece. Y este drama trata de qué pasa después de esos 14 años cuando ella se va y entonces se va sin dejar huella. Bueno, ¿qué pasa con Noe Young, que es interpretada por Son Ji-hyo? O sea, ojalá lo haya dicho bien. Es que ya sabes que luego se me ponen bravas. Me pone bravo el público. ¿Amanecimos bravas? No. Se me ponen bravas. O sea, está bien, perdonen. Para mí es difícil pronunciar los nombres. A pesar de que tomo clases de coreano, es difícil. Bueno, Noe Young, que es interpretada por Son Ji-hyo. Imagínense. Además, o sea, chéquense. Ahí les va. En este drama aparecen Son Ji-hyo, So Ho-jun, Son Jong-ho. O sea, todos se apellidan Son. Capaz de que todos son hermanos, ¿no? Y bueno, todos estos personajes llamados con el apellido Song, ¿qué pasa? Noe Young, que era una chica prodigio, productora en la universidad, desaparece 14 años y un día su jefe, ella trabaja en una compañía que se llama Tom Film, la hace firmar un papel ahí raro diciéndole que era para producir una película. ¿Y qué pasa? Ay, ay, qué fa, ¿y qué creen, no? ¿Qué? ¿Y qué creen? ¿Qué? No, lo que pasa es que su jefe en ese momento la engaña y resulta que ella firma un contrato de una deuda que él tiene por 1,000,000,000 won. Entonces, pues llega el cobrador, que ya saben que los cobradores coreanos en todas las series son como mafiosos. De acuerdo, chao. No está don Ramón. No. Gracias. ¡Alto! ¡Alto! ¡Oiga! Llega el tipo a cobrarle los 1,000,000,000 y resulta que el jefe huyó. Pero como el documento tiene esa firma de ella, ella se hace cargo de esa deuda y pues obviamente se empieza a aterrorizar. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, porque mantiene a su mamá, a su hija y pues no sabe qué hacer. ¿Qué pasa? Cuando el mafioso, que es pues ahora sí que el dueño de la deuda, llega, ella le propone un trato. Le dice que la deje producir una muy buena película a cambio para que con este dinero lo pueda pagar la deuda, ¿no? Entonces está súper culto y él dice, va, órale. Como no cree en ella, le dice, órale, va. Hagamos la película, pero tienes que traer al famoso escritor Chao Man y también al famosísimo actor Ryujin. Si tú consigues esta mezcla, yo invierto en la película y te perdono la deuda. Se pone
se pone cañón. Obviamente ella acepta porque pues ella cree muchísimo en su talento y dice, va, órale, me echo y me rifo. Lo que no sabe es que Chao Mank, el escritor de la película, del guión de la película, y Ryu Jin conocen a Noe Jung y son, o sea, siempre han estado enamorados de ella, ¿no? Entonces para ella es como un martirio porque es regresar a todo lo que dejó atrás 14 años y además... Aquí está la cerecita del helado del pastel. Entre ellos está el papá de su hija. Entonces se pone muy bueno porque la historia comienza en saber quién es el papá de Hani, de su hija. ¿Quién demonios es el papá? Y bueno, vamos a hablar de lo que nos gustó. Cuando comenzó el video yo les dije, era un drama del que yo no esperaba nada y me dio todo. ¿Por qué? Porque tiene comedia. Es un drama familiar, entonces es de esos dramas que puedes ver con tu abuelita. Este tipo de dramas yo los bautizo como drama de ayuma, ¿no? Okay. Drama de señora, ayuma significa señora en coreano. Son dramas de señoras que te aseguro que si ves con tu mamá, les va a encantar. Entonces, como es tan familiar, es tan rosa, o sea, es la situación familiar de Noe Jung tratando de sacar adelante a su niña por 14 años, pero se le olvidó el amor en esos 14 años, ¿no? Entonces, es como un recomenzar para ella, decir, bueno, va, órale, te doy chance, amigo, ¿no? ¿Quién sabe a quién le da chance? No sé, no les va a... Hoy no estoy con humor de darles spoilers. ¡Qué bueno! ¡Para verla! ¡Para saber! La comedia es muy rosa y por eso nos gusta. Ahora sí que no... ¿Cómo decirlo? No descubres el hilo negro, no es una obra maestra. Lo que sí sabemos es que todas las producciones coreanas están magistralmente grabadas en formato de cine, etc. Entonces, la verdad, si ustedes han trabajado en cine o han trabajado en producción, han trabajado en algo así, definitivamente les va a encantar porque se habla mucho este lenguaje cinematográfico, ¿no? Los recuerdos, hay mucho salto entre el presente, pasado, etc., donde vas descubriendo los secretos de esta mujer Noe Jung y, o sea, te van dando ahí como pues una pista de quién podría ser el papá. Al principio dices, no, es este tipo, y luego dices, ah, no, tal vez es este tipo, pero quién sabe, quién sabe. Vamos a hablar sobre lo que no nos gustó, y lo que no nos gustó es que está muy predecible. Ya a la mitad de la novela ya sabes quién es el papá, ya sabes qué pasó, y además yo creo que algo que no me gustó en la trama es que el personaje de Noe Jung, o sea, entiendo que es mamá luchona, o sea, perdón por el término, entiendo que es mamá luchona, pero dices, ay, ya, da tantito tu brazo a torcer, o sea, sufriste, la pasaste mal, la criaste, etcétera, pero digamos que llega un punto en el que dices, o sea, necesitas ayuda, realmente necesitas ayuda, deja atrás el orgullo. Como que esa parte de la trama, como que de repente dices, ay, ya, por favor, déjate ayudar, amiga. Estás viendo y no ves tu situación. O sea, de verdad que está buena. O sea, en términos reales, la novela, iba a decir, el drama, o sea, es que ya está como telenovela de Thalía. El drama tiene unos puntos espectaculares, o sea, sí es de subida y bajada, pero no es una maravilla. Eso fue, o sea, llega un punto en el que dices, está sencilla la trama, ya sé quién es el papá, ya sé cómo va a acabar esto, ya para qué me esfuerzo por verla. Y bueno, llegó el momento de evaluar, ¿era amor o era amor? Tan, 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 tan. Ok, vamos a ver por un lado. Tenemos un elenco ganador. Por ese lado, yo creo que en el lado del reparto sí se lleva un buen 10. Pero la historia es muy sosa, es muy rosa, es muy familiar, ya sabes de qué va. Es algo que le pasó a la tía de María o de quien sea. Entonces, realmente yo creo que para El Amor vamos a dar un 3.5 tops. Ay, la arranqué muy bajo, ¿no? Promedio, ¿no? Promedio. O sea, es de estas domingueras que siempre les digo, palomeras con el crush o con la amiga, con tu abuelita. Esta sí es de abuelita, mamá, hermana, quien tú quieras. Se la van a pasar bien porque es una historia mucho más madura. Yo siempre estoy diciendo que Netflix ya está, pues, haciendo dramas mucho, mucho, mucho más maduros que los que teníamos antes, ¿no? Ya no tan inocentes, pero con temáticas más interesantes.
Y bueno, chicos, si ustedes necesitan un drama que lo saque la rutina, que sea rosa, que sea light, fácil de digerir, definitivamente Era Amor es opción. Y pues bueno, ya nos vamos, señores. Dan, te extrañé. Yo también. Extrañé el estudio, extrañamos a Yu, extrañamos al gato de As Stage, bueno, que se llama... Narancia. Nuestra mascota, que ya saldrá en algún momento en Halley on Demand. Y ya saben, coméntenos, denos un like, regálenos una sugerencia, nos encanta leerlos. Hay gente que de repente nos pide que analicemos dramas, que veamos ciertos capítulos, que veamos ciertos shows, porque no solo reseñamos dramas, también hacemos, no sé, cine documental, pues qué más, reality shows, que esos casi no los reseña nadie, deberíamos echarnos un especial de realities. Y bueno, señores, yo soy Betsy Constantino y este fue otro episodio de Halley on Demand. Nos vemos la próxima. Chao.